Hola, llegó el martes y un nuevo encuentro. La nueva posibilidad de encontrarnos, como todos los martes a las 20 horas, en este canal de Quinta Dimensión, para escucharnos, para debatir, para aprender, para evolucionar. No es casual que estemos acá. No es casual que estés escuchando o viendo este programa en el momento que lo estés viendo. Lo importante es que hay un mensaje seguramente hacia vos. Te invito a que te sientes, que te acomodes y que disfrutes de este nuevo programa. Escúchalo. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas tardes. Estaba concentrado escuchando la introducción y estaba escuchando lo que decía ese. Te mando un abrazo. Gran programa el de las 7 también, ¿eh? Con todas las conexiones, con todos los cursos lindos que hace Ezequiel, así que le mandamos un fuerte abrazo. Felices de que llegó el martes. Como que estoy mirando letritas, ya empezó la gente a hablar, a dejar comentarios, así como que arrancamos arriba. Qué tema que tenemos hoy. ¿Qué haces, Mateo? ¿Cómo andás? No hablamos mucho hoy, espero que estés bien. Y ya, Mateo nos informa cuál es el tema de hoy. Dependencia emocional. Yo en Instagram lo que puse fue dependencia. Y picaron. Porque vamos a ver ahora lo de la dependencia y demás. Pero hoy le vamos a dar duro y parejo a la dependencia emocional. Si quieren me pueden ir contando cómo están. Hoy yo decía, qué martes raro, ¿no? Ayer como que tuvo feriado. Hoy arrancamos ahí una energía dando vuelta como un montón de cosas. Qué mejor que 8 de la noche, relajar un poco, tomarnos unos mates, preparar la cena, los que están preparando la cena, los que están viéndolo, como siempre digo, los miércoles a mediodía, los que están en este momento desayunando en Nueva Zelanda, que también está pasando, y lo que mañana a la mañana, o seguramente lo están viendo en vivo, el jueves a la mañana la gente de Alemania, España, que también me dijeron que lo ven, pero el jueves, porque nosotros lo vamos a grabar mañana, o sea, lo estamos viendo en vivo, pero mañana ya están todas las redes para que lo puedan ver, y ellos lo reciben al otro día. Espero que estén todos bien. Empiezo a saludar. Hola, Steffi, ¿cómo estás? Esto está en vivo. Esto que estás mirando, esta cara, estás en vivo. 20.02. No tengo noticioso para decirte cuándo es la temperatura. Qué linda palabra noticioso. Pero estás en vivo. Martes, 17 de agosto, estás en vivo. Hola, Normita, ¿cómo andás? Bueno, ahí está apareciendo. Buenas noches, Carla, ¿cómo andan? Bueno, nos vamos acomodando, nos vamos sentando. Como mencionaba, dependencia emocional. Hoy quiero que estemos contestando. Hoy quiero que me vengan con comentarios a ver qué les resuena, ¿sí? Porque hablamos de dependencia y la situación de dependencia sí es real, que en muchos casos es necesaria, porque depende de la dependencia, puede ser física, psíquica, puede ser sensorial o mixta, ¿sí? Estamos hablando de personas que precisan en la dependencia depender de alguien, por alguna incapacidad, por algún conflicto, algún problema que tengan que no puedan hacerlo por sus propios medios. Sí, tengo sucio acá, pero estaba viendo qué era y no llegaba a ver. La vestuarista no se dio cuenta cuando me dio la remera. Estoy como martes después del feriado. Sigo saludando. Así que de eso vamos a hablar. Dependencia limpiamos, ¿no? Y cuando es dependencia real y todo esto, está perfecto. Ahora, doble clic, dependencia emocional. ¿Qué es eso? Y ahora vamos a ver un poquito porque traje unas cositas para poder ver. Mientras saludo, bueno, Carlita ya la saludé. Hola, Alicia, desde San Luis. Qué lindo San Luis. Desde San Luis, me dice. San Luis, avanza, como la matanza. Hola, Marisa. Hola, Verónica, ¿cómo estás? Te escucho mientras la cena se hace en el horno. Qué bueno. Acá ya la cena, debo reconocer que está hecha. Se hicieron unas viandas para mañana, para el colegio. Ya estamos todos, ATR. Y yo estoy tomando el mate. Después cenaré tranquilo, pero cuando termine el programa, porque ahora soy todo de las personas que están acá. Pregunté por el ES si era repetido. No, el Ezequiel también era. Estamos en vivo, estamos constantemente en vivo. Pasa que cada uno está en su lugar. Mateo, que es nuestro gran manager de todo esto, nos ubica uno, nos pone dale entrada, dale salí, me peino y entro. Pero ese también está en vivo. Todos los programas de Quinta Dimensión. En el horario, sí, los martes a las 7 si quiere, yo soy a las 8, después a las 9 llega la señora de reflexología, que también está muy bueno. Todos los programas en vivo. Después, vos los podés ver cuando a veces quieras. Entrás a Quinta Dimensión Online para el sábado a la tarde. En vez de hacerte mala sangre, estar triste, enojada, con bronca y demás, decís, me miro un programita de algo que me haya gustado. Entonces, siempre lo tenés disponible. Mi amigo Carlos Mati, ¿cómo anda? ¿Cómo anda todo eso? ¿Todo bien por acá? Abrazo grande. Susana Mina Clavero Cordo. Qué lindo, Mina Clavero. Ya está llegando, vamos, de a poquito vamos a ir viajando.
vamos y volviendo. Bueno, ese es de allá, hasta allá en sus pagos. Hay un viaje para Entre Ríos. En pronto voy a contar una novedad. Se viene el Chalo Travel. Hay un viaje ahí en Entre Ríos que está próximo a salir. Así que si la gente de Córdoba se suma y podemos hacer un viajecito para antes de fin de año, con todos los protocolos, con todo lo que tenga que haber, nos vamos a encontrar. Hay un plan muy, muy lindo. No puedo contar mucho, pero imagínense 3 horas para uno, donde se puede dar todos los gustos que hay, donde puede conectar con una frecuencia. Si están escuchando de lejos, hay una frecuencia, una música de alta vibración, sahumo, chamánico, un poco de meditación, 3 horas para uno. Se viene. El Chalo Travel lo vamos a ir haciendo y vamos a hablar de codificación también en esos viajes. Así que, nada, estén atentos porque pronto seguramente sale. Ya hay algunas cositas en Capital para septiembre, después seguramente de octubre en Entre Ríos, y vamos a ir viendo si en noviembre podemos hacer un viaje más antes de que termine el año. Y vamos a empezar a salir. ¿Qué organización? No, esto es una cosa. Entra uno y sale otro. Claudita, ¿cómo te va? Hola, Susi. Bueno, ya la vemos, su saludado, Susi. Villa Gesell, claro, Vero, mirá, sabes que casi nos vemos, porque mañana voy a viajar, no voy a viajar la semana que viene para aquellos lados. Hola, Tere, de Santa Fe, con esos hermosos alfajores. Y la palmera, obviamente, ¿no? Y la cerveza Santa Fe y todo lo que hay, todo lo lindo que hay en Santa Fe. No nos vamos de tema. Dependencia emocional. ¿Qué es la dependencia emocional? Ya hablamos de qué es lo que es la dependencia. ¿Qué es la dependencia emocional? Es la necesidad de que otros tomen la responsabilidad de mi vida o de cosas que yo no puedo manejar. Te digo, toma, hacete cargo de todo. No puedo con mi vida. Entonces, la dependencia emocional es eso, la necesidad de que otros, ¿sí?, tomen el poder, el mango, y hagan lo que quieran, ¿sí?, esa responsabilidad de mi vida. Mal, pero existe. Vamos a decir que no. ¿Existe o no existe? ¿Cuántos nombres se le están viniendo por la cabeza? ¿Cuántas veces estuvimos en un lado de la vidriera o del otro? Bueno, esa es la dependencia emocional. Entonces, esa posibilidad de darle la responsabilidad del otro me permite a mí de liberarme, de hacer lo que... relajar 27 cambios, pero de poder al otro, que el otro haga. Y ahí estamos el problema. Porque si vamos a darle la dependencia al otro, ahí vamos a estar dependiendo. Vuelvo a repetir, la dependencia, cuando hay un tema de físico, psíquico, sensorial y mixto, no hay ningún problema. Entendiendo que hay una incapacidad de llevar a cabo alguna acción, situación, y está bárbaro. Ahora, cuando son niños y demás. Ahora, ya somos grandes y no tenemos ningún inconveniente, no hay motivo por el cual exista esa dependencia emocional. ¿Conocen gente de esta situación? ¿Te parece que está bien o mal la dependencia emocional? Esto de darle la responsabilidad al otro. Lo pregunto. Porque seguramente alguno me dice, no, está bien, obvio, ¿cómo le voy a dar la responsabilidad al otro? ¿Cuántas veces lo hicieron? ¿Cuántas veces? En parejas, en relaciones. Ahora después vamos a ver en qué concepto se da, ¿no? Porque vos ya lo puedo contar ahora. ¿En qué momento se da? ¿Se da mucho en las parejas la dependencia emocional? Sí, se da en las parejas. Se da en la familia también. ¿Sí? En la familia también se da esa dependencia emocional. Y se da en el extracto social, ¿no? En los amigos. ¿Sí? Mi amigo o mi amiga que se encarga de todo. ¿Sí? Y ellos hacen, deshacen de lo que yo quiero y lo que digo. No tienen palabra. ¿Sí? Y es bastante, bastante complejo. Y suena como, pero es así, bueno. Y es un tema muy tratado en la psicología, muy tratado en la decodificación, muy tratado en la biodescodificación, muy tratado en un montón de terapias, esas dependencias. Entonces no es, bueno, es así, ¿quién va a hacer eso? Quizás las definiciones suenen fuertes, pero quizá también de alguna manera sean reales. Exista, y no está mal. Y no está mal que sea así. Entonces, es para tener en cuenta y es para hacer un doble clic. ¿Sí? A veces digo, ¿cuándo tengo que mirar? Ah, tengo que mirar acá en la camarita de acá. No, yo miro para acá porque estoy leyendo y con un ojo acá y otro allá. Pero bueno, Vicky dice, es triste. Uno no se da cuenta cuando está en ese lugar. No, obvio. Y ahora vamos a ver los síntomas. Porque puede pasar. Porque yo te digo, el primer síntoma, para que te des cuenta si
le das la dependencia y la responsabilidad a otro, es la baja autoestima. ¿Sí? La baja autoestima hace que uno le dé la responsabilidad al otro. No tengo estima, estoy abajo, estoy allá, arriba. El pozo, yo más adentro del pozo todavía estoy. En esa baja autoestima, obviamente, le doy la responsabilidad al otro. Otro de los síntomas, ahora voy a leer que veo que están escribiendo. Otro de los síntomas o situaciones que más aplican en una dependencia emocional, una dependencia emocional, son las relaciones de pareja. Ah, bueno, me sacaste el cartelito. Para la gente puede ver todo. Puede ver que la... Mate, después te digo, sacame una foto bien, porque la foto que ponés después parezco que estuviera borracho los martes. Hablo así, avísame y pongo carita de me peino, algo. Pues después vi los posteos, mirá, Chalo, escuchalo, claro, por eso le puso ese nombre, ¿no? Escuchalo y no lo veas. Abrazo grande, mate. No, todavía no me escribo, no veo que me esté escribiendo, así que ahora algo seguramente va a decir. Buscan relaciones de pareja que también puedan depender. Personas que no tienen autoestima y demás, que, bueno, entonces buscan parejas que lleven esa lanza. Las personas que tienen esta necesidad de dependencia emocional. Ahora vamos a ver porque viene seguramente a una historia seguramente de atrás. Nadie amanece de esa manera diciendo, bueno, hoy voy a dejar que el otro maneje mi vida. No, obviamente esto viene mucho más atrás. Enseñanzas, educación, línea de vida, amor. Otra de las particularidades de estos dependientes emocionales, ¿sí? Imaginen cuál es. Yo hago silencio porque seguro me contesta, pero calculo que estarán hablando en su casa diciendo, es tal cosa. Las personas que tienen dependencia emocional son particularmente personas con depresión o con una ansiedad. ¿Sí? Entonces, es una particularidad esa, las personas que tienen ese síntoma y no lo pueden trabajar y no lo pueden manejar, tienen esa particularidad de la dependencia, ¿sí? Vamos a leer un poquito estos comentarios. Daniela me dice, Dani, hola, ¿cómo te va? Mi mamá es terrible, mi papá falleció y depende emocionante. No puede ni quiere cambiar. Esto agota. Ojo con los síntomas que lleva eso. Ojo con los síntomas que lleva el no poder soltar. Ojo con los síntomas de la dependencia, la ansiedad. Por eso digo que hay un tema que hay que verlo, no hay que dejarlo pasar, no es una pavada. Esta depresión, esta ansiedad. ¿Sí? Hay que trabajarlo. Silvia dice, hola Chalo, desde Entre Ríos. Desde Entre Ríos ya vamos, tomamos unos mates ahí. Carlito dice, la angustia. Bueno, más o menos iba por ahí, Carlito. La ansiedad, la depresión y la angustia también juegan ahí un papel importante. ¿Sí? Es una de las particularidades de las personas que son dependientes emocionalmente de otras, ¿sí? Una de las particularidades que también tienen es que no asumen las responsabilidades, obviamente. Obviamente que no van a asumir las responsabilidades. Tengo problemas con la remera. Ya lo dije, ¿no? Ya lo dije, sí. Tienen un problema. Básicamente, yo con la remera y esas personas con asumir sus responsabilidades. ¿Por qué no pueden? Y está claro, creo que lo habíamos leído en un comentario, no es que porque lo quieren hacer, porque inevitablemente por algún motivo le sucede esto. Entonces, esa particularidad de no asumir las responsabilidades, la dificultad de tomar decisiones. Si no puedo tomar responsabilidad, no puedo tomar ni siquiera decisiones. Y a veces las decisiones son desde las más básicas a las más profundas. Yo puedo entender, digo, no puedo tomar una decisión, ¿qué hago? ¿Qué carrera sigo? ¿Qué viaje hago? ¿Qué está perfecto? Ahora, hay gente que no puede tomar la decisión de que esa ropa se va a poner a la mañana. Y no es joda. Y lo he visto en terapia. Sandra dice, te estoy escuchando y viendo por primera vez. Perdón, disculpame. Muy buen tema, muy interesante. Muchas gracias, bienvenida Sandra, acomodate por favor si vas a tomar mate. Cada uno con su mate, acá no mezclamos. Vicky dice, el autoboicot, claramente. Ya es un boicot. Sandra de Córdoba. Lindo, Córdoba. Capita ese miedo. Depresiones encubiertas, dice Marisa. Sí, llega un poquito tarde, está con delay esto.
Están en este momento, dice Ana María. No estás hablando nosotros, estamos acá, ¿eh? 2015 en la ciudad de Buenos Aires. Yo estoy en la ciudad de Buenos Aires. Hay gente que está de Córdoba, Sandra está de Córdoba, algunos chicos que están de Córdoba, de Entre Ríos, estamos de todos lados. Pero estamos acá, a vivo, 2015, hablando de dependencia emocional. Se viene un cuento. Lo voy a postear, lo voy a subir hoy a la noche el cuento, porque el otro día me olvidé, me hablaron de que no subir el cuento, yo lo subí. Hoy terminamos el programa, subo el cuento, para que lo vean todos los que lo quieren ver. Así que si estás viendo esto el miércoles, o estás viendo esto el jueves, o estás viendo el sábado, anda a Instagram. Soy un bajo chalo, que acá lo está poniendo Mate. ¿Qué va pasando? Va pasando, va pasando. Coach, guía espiritual, somador ancestral, transmutador de energía. Todas estas cositas van a ir en... No puedo hablar. Pero avísenme si tienen algún lugar en la provincia que vamos a visitarlos. Bueno, sí, Ana María, estamos o vivo en este momento. María de Carmen dice... Hola, yo sufro ansiedad y creo que está cambiando eso de la dependencia. Antes era dependiente emocionalmente. Hoy estoy trabajando eso porque me cuesta estar en soledad. Necesito siempre estar en compañía. Bueno, primero, aplauso y medalla de beso, María del Carmen, porque estás trabajándolo. Roma nos hizo un día. ¿Vas a estar mejor? Sí, vas a estar mejor si lo estás trabajando, si estás siendo acompañada, bien guiada y demás. Si te vas nutriendo con este tipo de programas, con estos encuentros. Y seguramente hay una palabra o algo que te va a ayudar y resonar para que puedas... de alguna manera comenzar a trabajar y sanar mucho más rápido, ¿sí? Entonces, está buenísimo esta mirada que tenés. Che, antes yo era dependiente emocionalmente. Hoy estoy trabajando eso. Porque me cuesta estar en soledad. Hay que ver qué me pasa a mí, porque cuando no puedo trabajar en soledad, no puedo estar en soledad. Eso es importante saber. ¿Por qué no puedo estar en soledad? ¿Qué me pasa cuando estoy conmigo? ¿Qué es lo que no me gusta de mí? Quédate porque hay un par de cositas lindas que te van a servir. Marcela dice, hola Chalo, genio. No es para tanto, Marcela, no es para tanto. Muchas gracias, Marce, bienvenida, acomodate nomás. Por comodidad, dice Silvia, exactamente. Tenías que ponerte la remera azul, me habla Carla. Tenía que ponerme la remera azul, pero me cambié de momento. ¿Estás en este momento hablando o está grabando Ana María? Estoy en vivo. O vivo ahí ya, se dio cuenta, porque vengo con delay leyendo, perdón. Estamos en vivo 20:18, es hace 3 minutos. Gracias, ya estoy incorporada, gracias por invitarme. Bienvenida, bienvenida, bienvenido, bienvenido a todos, a todes. Bueno, Claudito también, que mandó el otro día. El otro día me mandó un saludo, Claudio. Le quiero mandar acá, en este espacio, el mío, el humilde, acá con todos los compañeros que estamos de todo el país. Un abrazo enorme, un feliz cumpleaños que fue no hace mucho. Beso grande a toda la familia, a Eli, a Luciana de producción, obviamente Mateo, que ya es parte de la familia, y aplaudito por, primero por el aguante de siempre. Yo conté mil veces la historia y la conexión que tenemos con Claudio, y cada vez que entro a sus vivos es como que nos ponemos muy contentos y nos saludamos. Así que un abrazo grande a ese ser de luz que es Claudio y todo el staff de Quinta Dimensión Online. Lo que ven es un humo, es porque hay un saumeo que está generando un video, un olorcito tan lindo, y una musiquita, frecuencia 432, acá ustedes, yo acá y la remera que se me torce. Basta con la remera, me van a decir, pero bueno, me agarro con algo. Y el mate que se está lavando. Ana María dice, quiero contarte que estoy muy baja energía, me siento mal. Conectate acá, hubo un cambio de energía estos días. Conectate con esto, conectate con la música alta vibración 432, después que termine el programa... Escuchate un poquito, levantar la frecuencia que seguramente vas a levantar y bueno, controlar también a ver qué es lo que te está pasando, la alimentación y demás. María dice, saludos de la Ciudad de México. Qué lindo México. Estamos complicados para ir, pero nos encantaría, María. Nos encantaría, estaremos en la visita. María Susana dice, muy buenas noches, desde Olavarría. Bien, recién me comunico. Me gusta mucho tu programa, Chalo. Muchas gracias, Susi. Bienvenida, como desee. Bueno, Ana por ahí nos cuenta un poquito por qué la energía, esto de las frustraciones, hay duelos, hay un montón de situaciones. Los duelos hay que vivirlos, Ana María, y a veces hay días que no están buenos. Yo siempre digo que los días que no están buenos, buscar las cosas que nos hagan bien. Conectarnos con lindas frecuencias, conectarnos con la alimentación. Tratar de no entender al otro, sino entendernos a nosotros y vivir con nosotros también esa situación. Pero es difícil también explicártelo en un programa y contártelo en un programa y irnos un poco. Pero bueno, pronto espero que estés mejor, así seguramente va a ser.
Y bueno, te invito a que te conectes con nosotros en Quinta Dimensión Online, que sigas a Soy un Bajo Chalo, que nos conectes y por ahí en cualquier cosa que te podamos ayudar, acá estamos, ¿sí? Hola Nora, ¿cómo lo va? Recontra resfriada, ¿qué tomo? Y yo más que tomarte te diría quemá o hacerte un vaporcito de eucaliptus. Hoy hicimos eso, hoy en realidad volví a mediodía con una congestión importante y el eucaliptus es más bueno. Es más bueno que la defensa independiente. Seguimos con la dependencia emocional. Ya me metí con el fútbol. Ahí para, le mando un saludo a Carlitos y a toda la muchachada. Habíamos hablado que la dificultad de la toma de decisiones. Otra de las cosas que tiene, otro de los síntomas que tienen los dependientes emocionales, ¿sí? Es que no piensen en ellos. No piensen en ellos. Piensen en el otro. Su propia inseguridad, que es otro gran punto, no permite que se quieran, que se amen y pensar menos en ellos. Trasladan para todo en el otro. Entonces, esos son los síntomas de entender a una persona que son, a las personas que son dependientes emocionalmente. No es que porque tenga uno ya soy un dependiente emocional, ¿se entiende? No es porque un bebé, y ya lo hablamos, para los que entraron después, obviamente que para aquellas personas que tienen alguna dificultad física, psíquica, mixta, sensorial, es necesario, pero estamos hablando de aquellas personas que no tienen ese conflicto, sino que por algún otro motivo lo viven y lo padecen de esa manera. Y lo padecen, digo, porque realmente lo padecen. Realmente es un dolor. Mucha gente se da cuenta de esa situación. Y puede verlo, hay mucha gente que no. Y uno de afuera lo ve. Lo que pasa a veces es que, o lo que sucede muchas veces es ver que esto se repite. Esto se repite. Mi mamá, mi abuela, mi tátara, todos veníamos de un plan y de un clan dependientes. Entonces, es importante entender de dónde surge esta dependencia emocional. ¿Sí? No es solamente así sencillo. Sí, no es que, dependo porque dependo y porque soy inseguro. Bueno, uno puede tener altibajos, uno puede tener momentos y demás, pero ya cuando esto se hace crónico, digo, ¿no? Qué bueno está el mate, tiene mayuyo. 2023, los leo, porque no los puedo escuchar en este caso cuando estamos en la radio, pero los leo. En la pareja, en los amigos y en la familia. En estos tres núcleos muchas veces encontramos la dependencia emocional. Lo repito, porque siempre hablamos de dependencia. Bueno, yo le doy todo a mi marido, a mi mujer y toda la historia. No. Las amistades también. Familia también. Hijos. Ahí hubo algo ahí, leía. Acá está. Leía de, bueno, mi mamá, mi hermano, mi hermana, mi prima, mi tío, la dependencia. La comodidad también, ojo, ¿eh? Ojo con la comodidad que es amiga y enemiga también de las situaciones. Llevo tranquilidad, no es ese humo, no es nada malo. Entonces, este es un poco... Hola, Caro, ¿cómo andás? Espero que bien. Este es un poco, esta definición, este síntoma, ¿sí? De lo que refiere a la dependencia emocional. Hoy, a diferencia de otros días, parece que estoy corriendo. ¿Pero por qué? Porque después te pasan las horas, los minutos y nos quedamos sin tiempo para hablar un montón de otras cosas. Como quiero que hablemos también del cuento, quiero que hablemos un par de cositas que también van a ir surgiendo, entonces por eso estoy aprendiendo. Pero si alguno tiene una duda, una pregunta, hable ahora, me lo comenta. Y si no, como dice acá, va para este lado, 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 para este lado. Soy guión bajo Chalo, ahí está también mi celular, 11-44-47-50-13, de codificaciones bioemocionales, ¿sí? Todo lo que es coaching, guía espiritual, todo lo que es ahumos, limpiezas energéticas, no solamente armonizaciones, sino que también limpieza de lugares y demás, ¿sí? Todo lo que podamos ayudar. Dicho esto, encontramos, ya sabemos cómo son los dependientes emocionales, o cómo lo encontramos si somos dependientes emocionales, esta particularidad que tenemos. Ahora, ¿cómo lo combatimos? Ya, antes les voy a preguntar, sabiendo todo esto, ¿es bueno o malo depender emocionalmente de alguien? Todos van a decir que sí.
¿cuántas veces se pusieron en ese lugar? Todos van a decir, hay gente que lo puede percibir, hay gente que lo puede trabajar y hay gente que no. Acompañemos, sin invadir, a aquellas personas que no, que están en esa situación, que están en esta situación. Malo, me dice María Tele. ¿Cómo andas, Nati? ¿Todo bien? Bueno. ¿Cómo combatir este flagelo de la dependencia emocional? ¿Sí? Primero lo que tenemos que hacer es reconocerlo. Esto es un poco lo que contaba recién, creo que fue Ana. ¿Sí? Esto de reconocernos. ¿Sí? Reconocernos como personas, como seres. Trabajar en nosotros. ¿Sí? Esto es lo importante dentro de lo que es el combatir la dependencia emocional. ¿Sí? El trabajar en uno. También tenemos que, de alguna manera, identificar las cosas que hacemos. ¿Llevan la cuenta ustedes de lo que hacen durante el día? ¿Llevan la cuenta? ¿Se sientan en un momento? ¿Se toman un minuto o unos minutos para verse? ¿Para ver lo que hicieron? ¿Para ver qué están haciendo? También en la identificación de las cosas que hacemos nos va a permitir de alguna manera combatir para no tener una dependencia emocional. Caro dice, es mejor ser interdependientes. Es mejor no depender de nadie, más que de uno. Voy a con una frase al final. Les tiro un dato. Walter Rizzo, grosso. No descubro nada. Síganlo, busquen su material, léanlo, infórmense si les interesa este tema. Walter Rizzo, así como suena, R-I-S-O. Les va a aportar mucho a la causa. Acá uno solamente es un comunicador, ¿no? Estoy tratando de lo que uno sabe, compartirlo. Pero también está bueno que puedan tener una mirada y pueden también ustedes, digamos, sacar sus propias conclusiones si les resuena el tema. ¿Sí? Carla dice, es difícil vernos a nosotros mismos, ¿no? Pero por eso estamos acá, por eso los invité, por eso les dije, vengan, véanlo, no es casual, los que lo van a ver seguramente hoy están vivos, los que lo van a ver han diferido, no es casual, atrás de todo hay una historieta. Si estás viendo esto, es por algo. ¿Sí? Mari dice, a partir de mi despertar de conciencia pude reconocerlo y sonar. Bueno, bienvenida. Acomódese, siéntese, Marisa. Gracias por venir, la estábamos esperando. A través de los despertares de conciencia, o el despertar de conciencia, mejor dicho, o la conexión y demás, uno empieza a decir, ¿esto por qué? Y estamos hablando de la dependencia emocional, pero ¿cuántas veces, yo siempre digo, lo relacionamos con las parejas? Salgamos un poco de las parejas, la familia. Salgo de la familia, los amigos. Esta dependencia emocional. Si mis amigos salen, yo salgo. Si no salgo, no salgo. ¿Se acuerdan cuando su mamá le decía, si tus amigos se tiran al río, ¿qué vas a hacer? Yo como no vivía cerca de un río, nunca pasó nada. Pero que había un río, tenía miedo. Mis amigos eran bastante locos. Le mando un fuerte abrazo. Alba dice, hola, ¿cómo te va, Alba? Bienvenida, sentate y acomodate. Caro dice, es utópico. Desafío. Siempre algo dependés. Pero es un poco lo que yo había dicho al principio, ¿no? La dependencia no la castigo. Lo que digo es una dependencia emocional, que digo. Ojo con la dependencia emocional y hicimos una definición de los síntomas de diferencia de la dependencia emocional. La dependencia de por sí no está mal, siempre y cuando haya un montón de particularidades, situaciones o cosas que necesitan de depender de otra persona. Ahora, cuando ya la dependencia habla de que otra persona asuma tu responsabilidad, no, está bien. ¿Entendés la diferencia? Por eso digo, la dependencia está bárbara. De hecho, si yo hago una encuesta, la dependencia está bien o mal, lo primero que el mundo va a decir es no. Entonces yo le voy a hacer doble clic a la definición de dependencia. Y hay una dependencia que sí, no está mal. Ahora, el tema es cuando sos dependiente emocional. ¿Qué es dependiente emocional?
que todas tus responsabilidades se las das a otra persona. O sea, que otra persona toma tu responsabilidad. Entonces no está bueno. No está bueno. Vamos o menos cargo por ahí, ¿sí? Hola Grace. Bueno, Grace me dice gracias. No sé en qué lugar me quedé, pero bueno. Vicky dice, para mí está el dependiente emocional, pero también hay un depredador emocional. Vamos a hacer dos programas con eso. Al que le sirve el dependiente, obviamente. Creo que muchas veces es un juego entre dos personas. Yo prefiero jugar al uno, prefiero jugar al truco, prefiero jugar a las damas, al ajedrez. Hay miles de juegos, pero no el de dependiente o no dependiente, el depredador y dependiente. Como policía ladrón, pero versión heavy vida, heavy life. Entonces, lo que digo es, la dependencia emocional, obviamente que hay un depredador. Pero yo hoy tengo que hablar de mí, de lo que yo tengo la mirada en lo que respecta a dependencia emocional. Vamos a hablar de depredador y el depredador se va a su, como todo en la vida. ¿Cuántas veces fuimos nosotros depredadores? ¿Cuántas veces fuimos nosotros dependientes? Y el punto no es cuánto hayamos sido, cuánto fuimos antes o cuánto vamos a hacer ahora. Lo importante es que lo podamos trabajar a esto. Voy a acercar la cámara. Ah, bueno. Lo importante es cómo lo vamos a ir manejando esto. Si nos vamos a quedar con lo que hicimos en el pasado, estamos al horno. Vamos a mirar de acá para adelante. De acá en adelante, ni depredador ni dependiente. Ser seres únicos, ¿sí? Que no dejamos que la otra persona haga de lo que quiera de nuestra vida, ni tampoco dejemos que nosotros hagamos de la vida del otro. Amarnos, respetarnos y cuidarnos, primero y después hacia afuera. ¿Sí? Entonces, a ese depredador emocional que existe, que se puede llegar a hacer un programa el día de mañana, tengo ganas de hacer un programa muy bueno, pero no va a ser la semana que viene el otro, pero va a venir un martes que es, los quiero todos acá. Vamos a hablar de la muerte, pero párrafo aparte, paréntesis, y lo cierro el paréntesis con corchete incluido. Depredador emocional. Para que exista, tiene que haber un dependiente. Hoy le hablo al dependiente. Hoy la definición de los síntomas y cómo combatirlo, le hablo al dependiente. No hay depredador sin dependiente. Si es un juego, nada, jueguen otra cosa. No está bueno esto. Este juego no está bueno. Carlitos dice, es muy lindo no depender de nadie, pero creo que dependemos del que plantó la verdura, del que cosechó la fruta, pero emocionalmente sí o sí, depender de nadie. A eso un poco apuntaba. O depender de X. Vivimos, está claro. El punto es la dependencia emocional. Ahí es donde yo apunto. Ahí es donde digo, bueno. Paremos las rotativas. Dependencia emocional es el tema del día. Y la gente amiga está diciendo, María Luisa dice, se dice aprender a estar sola. Cuesta. Uf, re. Si alguien dijo que no, te está mintiendo. Cuesta. Aprender a estar solo cuesta. La soledad cuesta. Pero también el que dice eso te dice, más vale estar solo que mal acompañado. Bofi, fíjate. ¿Sabes que yo antes vivía pensando en todo lo de mi de alrededor? Ahora es como que tomé conciencia y solo quiero pensar en mí. No puedo dar lo que no tengo. Entonces, ahora con ese cambio en mí, me miran como diciendo se volvió loca. Bienvenida, sentate, acomódate. Si te dijeron que estás loca, estamos todos igual de locos. Es muy difícil. Yo no voy a plantear una combativa del 3D, 5D, de lo que hace, lo que hace. Yo le digo, vos hacé lo que realmente sientas. Lo que vos sientas está bien. Y siempre digo lo mismo, los que me conocen. En el cajón hay lugar para una sola persona. No entra ni la plata, ni los comentarios de los demás, ni lo que dijo tu suegra, ni lo que dijo tu hermana, ni lo que dijo tu perro, ni lo que dijo nadie. Vas vos solita. Entonces, antes que llegue ese momento, hoy hacé lo que realmente sientas. Y disfrutar la vida. Sin lastimar a nadie. Sin cagar a nadie. Porque no es necesario. Pero sí hacé lo que realmente sientas. ¿Sí? Mari dice, gracias por el dato de Walter Rizzo. Para mí es un crack el tipo. Me hiciste estar en duda, pero creo que es Rizzo con S, ¿eh? No con Z. Estamos de acuerdo, dice Carolina. Viste, no era tan malo el tipo. Eso sí, bueno, buenísimo, vamos coincidiendo. Me dicen, ya lo me pasó. El domingo fui a ver a mis viejos, pero siento que no lo disfruté como tal.
porque me salen con las noticias de la TV, te comentan siempre lo mismo, pero los amo y siento que no disfrutan. Hay un tema de que justo Ezequiel estaba hablando de los hábitos en un momento, ¿no? Y este hábito de que cuando haces algo 7 días seguidos, ya empieza a entrar en un hábito, y si lo haces 21 ya te ha incorporado, ¿no? Cuando haces una rutina o alguna meditación, un trabajo físico, lo que sea. Imagínate después de tantos años, supongo una persona de 70 años, que supongamos que vivió en Argentina, nació en los 50, políticamente le pasó de todo, militarmente le pasó de todo, tuvo una guerra, económicamente, todo, emocionalmente, todo. ¿Por qué? Porque dijeron que se tenía que casar con una mujer para toda la vida. Y a la mujer incluso le decían, tenía que depender de este hombre. Hay un bloque que lo escuché a Daddy que hablaba de esto, de que pensaba, él siempre pensó que su papá llevaba los pantalones porque siempre era el papá la cara mala, pero la que manejaba todo era la mamá. Y está cierto, la mujer es la que maneja todo. Muchas veces, no siempre. Pero esa particularidad de esta persona de 70 años que pudo haber vivido toda esa particularidad, ¿sí? Un machismo, un patriarcado, un montón de cosas. Y hoy nosotros, la camada más joven, de 20 y pico, mentira, pero la camada que viene abajo, lo empezamos a ver de otra manera. Y no todos, porque a ver, yo también pasa que tengo amigues de mi generación que no lo ven de la misma manera. Te van en un círculo de hombres a contar sus experiencias, ni te... Te van a decir, no, si es que yo le doy plata a mi mujer para dependencia emocional, económica. Entonces, todavía hay gente de nuestra generación que está embebida en esa situación, como de repente lo de la televisión. Como lo que dicen los políticos. Como lo que dicen nosotros, maestro. Está claro que uno vive en un lugar donde tiene un presidente, un gobernador, un rey, no sé, lo que sea, pero inevitablemente uno también tiene que hacer por cuenta propia todas esas cosas. Es importante entender eso, es muy importante. Que sepamos cuál es la diferencia, no podemos combatirlo, no podemos enojarnos. Simplemente decimos, bueno, nosotros seamos mejores. Y nuestra generación de abajo, nuestros hijos, sean mucho mejores que nosotros. No porque tardamos más o menos, sino porque vamos cambiando. Por ahí Ana contando ese cambio que está realizando y esto que lo ven como loca. ¿Sabes las veces que me vieron como loco en un grupo de amigos? Ahora, cuando se les llena el barco de agua, te llaman, che, vos que estás en esto. Y lo primero que le digo es meditar. Y después arrancan con la meditación, después pasan a los registros akáshicos, después van a... Y nos encontramos los sábados en una plaza meditando y tomando mate con boldo y peperina. Viendo la vida de manera diferente. Entendiendo que el que te toca la bocina, el que te putea en la calle, el que si te le falta plata, que si sube el dólar, y toda esa historieta, pasa. Vacuna más, vacuna menos, no sé, lo que quieran. Lo que quieran, en cualquier concepto está dicho de la misma manera. Entonces, disfruten la vida, háganlo, dependencia emocional, ni en pedo. Pero Carlitos, a todos nos ha pasado, ¿verdad? A todos. Estamos a engancharte. En vez de estar 5 horas, estate 3, qué sé yo, 2. No pasa nada. Seamos nosotros mejores. Es lo único que puedo decir. Vani dice, hola Chalo, siempre tan claro. Estoy muy blanco, ¿no? Necesito sol. ¿Tiene que ver con el perder el control de nuestra vida o es una manera de querer controlar? ¿Cómo lo relacionas? A ver, siempre tan claro. ¿Tiene que ver, entiendo yo, la dependencia emocional con el perder el control de nuestra vida o es una manera de querer controlar? ¿Cómo lo relacionas? Y puede haber ambas cosas. El hecho de perder el control de nuestra vida, ¿sí? Y el hecho de que también no nos enseñaron de otra manera y no tuvimos la posibilidad de aprenderlo. ¿Ves? Va un poco por ahí. Si nosotros paramos el control de nuestra vida, la dependencia automáticamente se la vamos a dar a otro. Y el depredador va a ver toda esta situación de la misma manera. Hay una relación de depredador, vamos de vuelta, con dependiente emocional en este caso. ¿Sí, Vani? Espero haber sido un poco claro ahí. Hola Liliana, ¿cómo le va? ¿Todo bien? No vamos a decir usted quién es, porque mandamos un saludo a todo Wilde.
Ana dice, tal cual, meditar es el root, es Dios, es la conexión misma. Meditar es como... ¿Viste que dicen que hay que tomar los vasos de agua cuando te levantás? Nunca lo pude hacer. Nunca pude llegar a tomar 2 litros de agua así como te había tomado 1 litro de agua. No me lo olvides, que no voy a tomar. Pero meditar es lo más lindo que hay. 5 minutos, 10 minutos. 10 minutos. Conectá con una linda frecuencia, conectá con tu respiración, conectá con tu latido de corazón y dices, bueno, me voy a ir a pelear con el colectivero si me manda la sube. No, ni pedo. María Luisa dice, ¿sabes que soy un poco bastante, soy el comodín de los demás y yo para el último, ahora aprendiendo a decir que no? ¿Cómo decir que no? Decir que no era el otro tercer punto, número 3, acá, de combatir. Decir que no. Para no ser un dependiente emocional, hay que decir que no. Priorizarse. Decir que no es todo lo que está bien. Porque si no decimos que no, el otro va a asumir responsabilidades por nosotros. Me parece que es lo más sano. El cuarto punto es salir de la zona de confort. La cómoda, y no la de la mesita de luz. La cómoda, la zona de confort, nos genera que también lleguemos. Y bueno, está, no pasa nada, ya está, no pasa nada. Sí, bueno, hay que moverse, que sí, no hay que moverse. Hay que moverlo, porque si no, seamos fuori de la copa. Y un poco respondiendo a lo que Carlitos comentaba. Si yo tengo a mi alrededor personas que realmente son depredadores o son dependientes emocionales, conecto con otras personas. Cambio mi círculo. Cambio mis conexiones. Busco personas con las cuales me siento bien. ¿Sí? Es muy importante esto. Estoy en un bajón, dice María Luisa. Pero seguramente si estás acá es por algo, María Luisa. Quédate tranquila. Luego todo esto que estamos charlando te va a servir. Tengo fe. Y aparte, quédate para escuchar de cuándo, no sabes lo que es una locura. Qué voz que tiene el pibe que habla, ¿no? Es una cosa hermosa. Hola, Estela, ¿cómo te va? Te estábamos esperando, Estelita. Bueno, espero que estés bien. Decir que no es todo lo que está bien. Gran frase. Se viene la remera, Caro. Se viene la remera. Pero antes de la remera voy a terminar con 3 puntitos para poder pasar al cuentito. Y cerramos con todo esto. Dijimos que decir que no, salir de la zona de confort, relacionarme con personas que me hagan bien y demás. Te miro. Soltá el pasado. Porque lo hayamos hecho de una manera así, a otrora, no significa que acá en adelante lo podemos ver de otra manera diferente. Y eso también es soltar el pasado. Estoy hablando de personas solamente, ¿eh? Estoy hablando de que no empecemos de alguna manera de soltar y toda esta historia. ¿Sí? Estamos hablando pura y exclusivamente de soltar el pasado, las historias, nuestra vida. Conectar con lo que realmente no nos hace bien. Conectemos con cosas que nos hacen bien. Conectamos con cosas que nos hacen bien, decodifiquemos por qué no podemos salir de esta. ¿Por qué tanta dependencia? Hay historias que he visto con respecto a la dependencia emocional. Muy relacionados a parejas. Incluso de no poder soltar esas parejas. De permitir un montón de cosas que están anotadas seguramente en nuestros ancestros. Lo digo, lo tiro, lo comento. Si a alguno le resuena, soy de un bajo chalo. En la decodificación vemos todo, no se olviden. ¿Sí? Entonces, siempre pregúntense para qué están sucediendo las cosas. Y en el para qué van a encontrar un montón de respuestas. ¿Sí? Lo dejé para lo último, pero para mí es una de las más importantes. Miro la cámara, no miro acá. Valorarse. Silencio. Si se valoran, no hay dependencia emocional. Se lo juro por la Dalma y la Yanina. Así como se las conté. Nos separan 15 minutos de las 21 horas. Muchos ya están por cenar, muchos ya están almorzando en el lugar donde estén y muchos están diciendo, me están hablando. ¿Quién te dice? Why not? El pasado nos condiciona, soltar es lo mejor. Marisa dice, me amo. Exactamente, va por ahí. Mate, vamos a escuchar el cuentito. Los invito a todos que se relajen, cierren un poquito los ojos, escuchen el cuento, imagínenlo y seguramente al final lo charlamos. Si estás, Mate,
¿Me das el ok? Vamos con el cuentito y volvemos con la reflexión. Hola, te dejo un nuevo cuento. Dicen que una bella princesa estaba buscando pareja, ¿sí? Un consorte. Aristócratas, adinerados, señores que habían llegado a todas partes para ofrecer sus maravillosos regalos se acercaron. Iban con joyas, tierras, ejércitos y tronos. Todo conformado en los obsequios para conquistar a tan especial criatura. Entre los candidatos se encontró un joven plebeyo que no tenía más riqueza que amor y perseverancia. Cuando le llegó el momento de hablar, dijo: "Princesa, te he amado toda mi vida. Como soy un hombre pobre y no tengo tesoros para darte, te ofrezco mi sacrificio como prueba de amor. Estaré 100 días sentado bajo tu ventana, sin más alimentos que la lluvia y sin más ropa que las que llevo puestas. Esa es mi dote". La princesa, conmovida por semejante gesto de amor, decidió aceptar. "Tendrás tu oportunidad. Si pasas la prueba, me desposarás". Así pasaron las horas y los días. El pretendiente estuvo sentado, soportando los vientos, la nieve, las noches heladas, sin pestañear, con la vista fija en el balcón de su amada. El valiente vasallo siguió firme en su empeño, sin desfallecer un momento. De vez en cuando, la cortina de la ventana real dejaba traslucir la esbelta figura de la princesa, la cual con un noble gesto y una sonrisa aprobaba la faena. Todo iba mil, perfecto. Incluso algunos optimistas habían comenzado a planear los festejos. Al llegar el día 99, los pobladores de la zona habían salido a animar al próximo monarca. Todo era alegría y jolgorio. Hasta que de pronto, cuando faltaba una hora para cumplirse el plazo, ante la mirada atónita de los asistentes y la perplejidad de la infanta, el joven se levantó y sin dar explicación alguna, se alejó lentamente del lugar. Unas semanas después, mientras deambulaba por un solitario camino, un niño de la monarca lo alcanzó y le preguntó a quemarropa: "Ew, plebeyo, ¿qué fue lo que te ocurrió? Estabas a un paso de lograr la meta. ¿Por qué perdiste esa oportunidad? ¿Por qué te retiraste?". Con profunda consternación y algunas lágrimas mal disimuladas, contestó en voz baja: "No me ahorró ni un día de sufrimiento, ni siquiera una hora. No merecía mi amor". El merecimiento no siempre es idolatría, sino dignidad. Cuando damos lo mejor de nosotros, ¿sí?, a otra persona, cuando decidimos compartir la vida, cuando abrimos nuestro corazón de par en par y desnudamos el alma hasta el último rincón, cuando perdemos la vergüenza, cuando los secretos dejan de serlo, al menos merecemos comprensión. Que se nos menosprecie, ignore o desconozca, fríamente el amor que regalamos a manos llenas es desconsideración o, en el mejor de los casos, ligereza. Cuando amamos a alguien que, además de no correspondernos, desprecia nuestro amor y nos hiere, estamos en el lugar equivocado. Esa persona que no se hace merecedora del afecto que le prodigamos. La cosa es clara, che. Si no me siento bien recibido en algún lugar, empaco y me voy. Hermosa frase. Nadie se quedaría tratando de agradar y disculpándose por no ser como le gustaría que fuera. En cualquier relación de pareja o de amigos que tengas, no te merece quien no te ama, y menos aún quien te lastima. Y si alguien te hiere reiteradamente, sin mala intención, puede que te merezca, pero no te conviene. Soy Chalo. Estaba igual que ustedes, así, escuchándolo. Lo grabé estos días y lo sigo escuchando y me siguen viniendo más las situaciones. ¿Cuántas veces fuimos el plebeyo? ¿O cuántas veces fuimos esa princesa? Y no nos dimos cuenta. Bueno, listo, pero veámoslo para más adelante. No podemos volver para atrás. ¿Sí? No se puede cambiar un montón de cosas. Pero sí podemos cambiar todo lo que viene adelante. Gracias por el cuento, definitivamente por algo hoy pude llegar a ver el vivo, dice Nati. Yo lo dije, lo avisé, no es casual que estén viendo esto, no es casual.
No es casual. Gracias, 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 dice Norma. Hola, David. Hola, Marisa. Carlita. No es casual, chicos. No es casual. Y no es casual la última frase. Y esto de la dependencia, ¿no? No me voy a ir, faltan 10 minutos y sigo con la remera, quiero que lo sepan. Para la próxima, me pongo una camisa. Tengo una camisa negra. Reaccionar a tiempo, dice Estela. Y es un montón. Es un montón. Y voy a repetir la frase. No te merece quien no te ama. O no te merece quien ama. Es el cuidado que hay que tener. El tipo estaba esperando que la princesa... 1000 días. La piba nunca bajó. Los roles pueden hacer al revés también, ¿eh? No porque sea princesa, hay princesos también. A esos princesos también les hablo. No es necesario, muchachos. No es necesario, muchachos. Vamos a quedarnos un poquito más cada uno. Claro, dice, hermoso. Carlitos dice, otro cuentazo. Gracias, gracias, gracias. Jamín dice, abrí el Face y apareciste. Nunca te había visto. Cosa de mandinga. Hay un mensaje. Jasmine, un flash. Te invito a que sigas en Instagram. Soy _chalo, que está por acá abajo. Ya me mareo. Que me sigas ahí también. Mía dice, excelente programa, Chalo. Yo había escuchado el cuento. El cuento tiene una segunda versión, por eso igualmente ahora lo voy a subir a Instagram para que quede ahí. Carlita dice, yo creo que no estamos solos. Es una propia compañía. Exactamente. Obviamente no estamos solos. Pero hay que reconocer esa soledad. ¿Sí? Hay que reconocernos en nosotros mismos. Gracias, gracias, dice Silvia. Gracias a ustedes. Amor propio lo llamaría. Y es una de las cosas que también hablamos amor propio cuando tuvimos el capítulo, creo que fue el 3 o 4, no recuerdo bien, que hablamos de amor propio. Antes que me olvide, ¿era la canción de Miguel? Antes que me olvide, bueno, no me acuerdo. Ya me voy a acordar cuando tenga el programa. En un ratito, a las 21 horas, siga la programación de Quinta Dimensión Online. Viene Ana Carrido Caro con reflexología. Yo sé que están por comer, están por hacer otra cosa. Mira el programita este de reflexología. Es una linda técnica y terapia para poder hacerlo. Le mandamos un beso enorme a Ana, que todos los martes a las 21 horas está acá. ¿Sí? Después del video arranca Ezequiel a las 7, viene Escuchalo con quien les habla. A las 8, a las 9 viene Ana Garrido y después hay unas chicas ahí que también laburan muy, pero muy bien. Está buenísimo. La programación de Quinta Dimensión Online está muy bueno, recomiéndela. Cuando vemos a alguien que dice, no sé, estoy medio mal, y yo, mirate unos programitos de acá. Conéctate con esta gente que parece ser que están tirando buena energía. Para mí, hay una muy linda onda en la Quinta Dimensión Online, desde la cabeza a todo lo que tratamos de aportar un granito, tampoco que... Pero si damos cada uno un granito, terminamos haciendo un mar de la hostia. Mili dice, darte cuenta a tiempo. Exactamente, Mili dice. Cari dice, gracias, Chalo Divino. Van dice, bellísimo cuento, muy bueno. Chalo, pronto podrías hablar. Marisa dice, Chalo, pronto podrías hablar de las muelas dientes. Vamos a hacer algo de decodificación, lo había prometido. Posiblemente puede ser la semana que viene, puede ser. Hay especialistas en decodificación de boca que son muy buenos. Voy a aportar mi granito para que alguno lo pueda ayudar. Mira, si yo soy sobreprotectora de mis hermanas, ¿cómo se llama eso? Sobreprotectora de mis hermanas se llama eso. Sobreprotectora, tendrías que entender por qué y para qué, y qué es lo que te está permitiendo vos, si es bueno o malo, si eso no te está permitiendo vivir en plenitud, es un síntoma. Si no te pasa nada, no pasa nada. Yo soy protectora de mis amigos, soy una persona que le encanta abrazar, tratar de cuidar a todo el mundo, pero no por eso lo llevo como un síntoma y algo malo. Tere dice, gracias Chalo, muy buen programa. Gracias a ustedes, díganle a Claudio, che, qué programa en parte, buen pibe este. Le falta pelo, pero tiene un carisma, una cosa de loco. Muy buena programación, muy buena onda, energía maravillosa hoy en este canal. Hoy y hay en este canal. Es muy cierto, toda la programación es muy buena, dice Susana. No, no joda. Podría decir cualquier cosa, pero inevitablemente está muy bueno lo que pasa en Quinta Dimensión Online. Vuelvo a repetir, desde Claudio, desde Iliana, desde Luciana, desde Mateo, que son las personas con las cuales uno trata
y nos ayudan, porque imagínense conectarse uno de su casa, no tengo, me falta el vestuarista. Pero ya lo hablamos, o la gente me calienta el agua, que también hoy no está apareciendo, pero todas las personas y todas las gentes que los cual por ahí nos cruzas un programa, he escuchado el de Ezequiel, he escuchado los de la semana, bueno, los vivos de Claudio, de los de Instagram, los invito a que lo vean porque están muy buenos también. Y cuando yo hablo de evitar un montón de cosas para no caer en la dependencia emocional, es conectarnos con cosas que nos hagan bien. Y esta es una de ellas. Esta es una de ellas. Entonces, los invito también a que puedan empezar a hacerlo. ¿Sí? Que no se queden con, bueno, yo lo veo y mañana pasa, y mañana pasa. Y volvemos a la vorágine. No, si entramos en la cadena, recuerden, esto de los 7 días, ¿no? Cuando vos haces algo todos los días, 7 días seguidos, hay cosas que empiezan a cambiarse. Si lo haces 21 días, yo te puedo asegurar que cambian. Estos hábitos que uno va generando, cargándose de buena energía, buena vibra, inevitablemente hacen que estés mucho mejor. Me está hablando María Elda. Gracias, Charo. Saludos de Córdoba con mi compañero Pablo. Bendiciones, Pablito. Y Elda, beso y abrazo enorme. Las ganas de Peperina ahí viva, de ruta. Pero bueno, siempre conectada con la buena energía. Hay que cargarse de buena energía. Creo que no me olvido nada. Sí, la gente que nos acompaña, lo puedes poner, Mate, me va a matar, me olvido, siempre me olvido. ¿Por qué? Gente que nos acompaña, gente que yo les digo siempre, che, métete en estas cuentas de Instagram, hay algo que te va a servir, hay algo que te puede ayudar, hay gente con la cual uno tiene trato, y yo siempre sugiero, ¿no? Acá no hay nada a cambio, sino una buena onda, una buena predisposición, y seguramente a alguno que está acá le va a resonar. Yo lo había anotado, no sé si Mate lo tiene para poner, lo pongo, pero si no es @om.carla, ahí está, cargroso, om.carla-medita, Carlita, que es una fenómena, me parece que anda por ahí, sí, anda por ahí. Todo lo que es meditación, entren a su página de Instagram y después me cuentan. @marinaguerra.bienestar, Marina, todo lo que es decodificación, un laburo que hace con Wengos y demás, hablen con ella y con Delechete, vienen el programa de Soy Chalo, a ver qué les resuena, o síganlo en la página. Y todo lo que son productos naturales, ¿sí? Estas gotas que uno toma, yo tomo por ahí uña de gato y demás, que a veces tomamos unas gotas, lo pueden pedir en productos.seiboenflor. Me acuerdo cuando Tinelli, ¿se acuerdan que comieron alfajor y millones? Bueno, acá no hay millones, acá no hay nada, acá hay buena onda. Y es, che, yo tomo estas gotas de las chicas de productos.seiboenflor, o tengo muy buena relación con Carlita, o Marina Guerra, y si alguno quiere sumar un proyecto de emprendimiento, me escribe por Instagram, nos sumamos. Y de eso se trata la vida, de tirar buena onda, porque vuelve, pero multiplicado. Yo les puedo asegurar que vuelve por multiplicado. Cari dice, Charito, estás más flaco. Gracias. No, por lo menos la camisa no dice lo mismo. Capaz que hay algo de eso. Sí, hay algo un poquito, pero no mucho, no mucho. Pero vamos, que se viene el verano y ya está. Ya llegamos al verano europeo, directamente el año que viene. Mari dice, me encanta, muy linda la charla, dice María Mastro Mateo. Buen apellido, Mastro Mateo. Bueno, estas tres cuentitas, tengo una cuenta más. Mañana me hace una entrevista para Chile en Instagram, de una cuenta. Yo la voy a postear, seguramente va a estar en mi lugar, pero también si quieren entrar, es Claro Antonia, _coach. Clara Antonia, _coach. Mañana es una entrevista y vamos a hablar de amor propio. Es un montón. Mañana 10 de la noche. Si me siguen en Instagram y si no me siguen, síganme ahora. Entran en mi Instagram y me empiezan a seguir. Me queda un minuto. En ese minuto, lo único que puedo llegar a decirles es algo muy importante. Piensen. Los que están en pareja, amor o dependencia. Piénsenlo. Y lo otro que les voy a decir es algo que posteé recién. Dejen de esperar que solo una persona sea todo para ti. Que tengan una gran semana. Los quiero un montón. Gracias, 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 gracias por haber estado ahí. Los dejo con la reflexión. Sigan con Ana Garrido también. Chau. Éxitos. Hoy dirijo mi mirada a algo más amplio y profundo. Asumo el poder de creador de todo mi universo. Hoy decido hacerme cargo de mis acciones, de mis decisiones y emociones. Mi destino solo depende de mí. Hoy decido cortar y trascender. Hoy decido ser libre, cambiar mi pasado, elijo mi presente y construir mi futuro. Todo depende de mí.
Que tengas una hermosa semana, que puedas ser feliz y que tomes tu lanza de creador. Soy Chalo.